Concluyó el segundo día de exámenes médicos en los Pumas de la UNAM. Hoy por la mañana reportaron jugadores como Leandro Augusto, Dante López, Ismael Sosa, Diego Lagos y Eduardo Herrera, quien regresó tras un año de préstamo en Santos de Torreón y quien aseguró regresar con mayor madurez y mayores experiencias tras haber compartido entrenamiento y vestidor con el delantero de la selección mexicana, Oribe Peralta. Claro que se aprende, ahorita es el mejor delantero mexicano, lo demuestra en la selección y bueno, el estar entrenando día a día con él, el estar como compañero de equipo, yo creo que a uno le sirve, a aprender de los mejores y bueno, por eso digo que este año a uno le sirve bastante, aunque a lo mejor, como comenté, el último semestre no tuve tantos minutos, se aprende de otras cosas y eso es rescatable. Yo, el convivir con una persona como Oribe, un jugador que ahorita está haciendo las cosas muy bien y que en su momento, en un principio, le costó bastante. Sí, no, la idea es tener minutos, el seguir en ascenso en la carrera, porque bueno, uno no puede tener la mentalidad de estancarse. Como te digo, voy a pelear por un lugar deportivamente. Leandro Augusto también habló con los medios de comunicación e hizo referencia a la posibilidad de quedarse a trabajar en la institución Aureazul una vez que ponga fin a su carrera como jugador profesional. Bueno, primero agradecido con Mario por permanecer el equipo, con la directiva. Para mí sería una alegría muy grande seguir trabajando en Pumas cuando deje de jugar. Es una institución que me ha dado toda la vida y que tengo un cariño muy grande. Pero en este momento pienso en lo que va a ser la pretemporada, en lo que va a ser el principio del torneo. Quiero estar enfocado 100% en el trabajo que tengo que hacer como jugador. Y ya más adelante, en un futuro, pensaremos qué posición vamos a tomar. Uno siempre quiere jugar. Voy a trabajar para estar en mi mejor forma y ya será decisión del entrenador. Una vez superadas las pruebas médicas, el plantel universitario saldrá este domingo a Cancún, donde realizará una pretemporada de 10 días. Con imágenes de Omar Córdoba en la Ciudad de México, Jonathan Collazo en línea, con Mediotiempo.com.